Yo de ingeniería de proyectos, de ingeniería de riesgos, perdón. Vamos a poner acá. Ingeniería de riesgos, sesión 1, balance cívico con proyectos de riesgo. Nos preguntaremos qué es el balance hídrico. Vamos a poner acá esto ya. Bueno, es la cuantificación, registro que analiza la oferta y la demanda del agua, ¿cierto? En un sector, en una cuenca, a lo largo de un tiempo determinado. Ustedes saben que en cualquier proyecto de riego, el agua es el factor limitante. Muchas veces ha habido proyectos que se han formulado sin desarrollar cuáles. Si bien cierto sería la demanda, pero sin saber la oferta, por ejemplo. Si no sabemos cuánta agua tenemos, no podemos saber cuánta área vamos a poder regar, ya sea gravedad, ya sea por riego presurizado. Entonces, eso es importante. Inicialmente, antes de generar un proyecto, vamos a ir a nuestro balance. Y el agua que disponemos, de acuerdo a la demanda que estamos calculando, de acuerdo al cultivo que vamos a instalar, si es. Va a cubrir esa demanda o no. Entonces vamos a hacer ese trabajo el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cuantificación y registro que analiza la oferta y la demanda del agua. Factores de la oferta del agua. Entonces, tiene que ver primero cuánto nos indica que hay de agua a través de una resolución el ANA. El ANA es el único. La única, digamos, institución que nos va a dar un documento donde nos dice en cabecera de bloque o para cada agricultor nos dice cuánta agua le corresponde. Pueden ser aguas subterráneas, superficiales, etcétera, pero todos los analiza el ANA. Y también vamos a complementar con el tema de precipitación. Hay meses que no vamos a regar, pero sí va a cubrir esa necesidad. Lo que llueve, la lluvia, entonces hay que evaluar de la precipitación. Entonces, luego determinaremos qué cultivo tenemos, si son de cultivo, si son hortalizas, son arbóreas, de qué tipo de raíces, raíces profundas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, y obviamente hay que evaluar también el suelo, entonces, cuánto aplicar. Entonces, también ahí a veces vamos a encontrar el aporte freático, entonces, tema. Entonces, todo ese análisis de la oferta del agua. Ahora analizamos la demanda, ¿no? La demanda del agua tiene que ver exclusivamente, primero, con condiciones climáticas. En la zona donde vamos a cultivar, ¿cómo están las condiciones climáticas? ¿No es cierto? Entonces, luego determinaremos qué cultivo, y cuando hablemos qué cultivo, y el cultivo en qué estado fenológico se encuentra, ¿no es cierto? Y luego, esta planta, ¿qué tipo de raíz tiene? Entonces, luego evaluaremos cómo está la absorción de esa raíz, de evaporación, tanto en el suelo como en la planta de las hojas, cuánto hay de escorrentía superficial, cuánto hay de percolación, etcétera. Con todo ello, vamos a determinar cuál es la demanda en este sector de este cultivo. Entonces, eso vamos a realizar una hoja de cálculo, cuál es su demanda de. Entonces, analizamos la oferta del agua, ¿no? Y esa es la más importante, es la cantidad que puede estar expresado en metros cúbicos por año, metros cúbicos por mes, metros cúbicos por hora, litros por segundo, según licencia asignada por la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus oficinas de inversiones locales de agua, o oficinas administrativas. Administrativas, la triple A, ¿no? Son los que le emiten esta resolución. Entonces, ahí vamos a evaluar, digamos, el caudal, 44 litros por segundo, y a qué frecuencia nos van a dar este agua. O sea, lo que llega a la parcela, ¿no? Cada 6 días. Y cada vez que me toca por hectárea, ¿cuánto de agua me toca? ¿Cuánto tiempo? En tu caso, ¿cuánto tiempo? 2.40. Entonces, todo ese tema vamos a evaluar en este proyecto. Vamos a desarrollar todas estas hojas de cálculo que estamos viendo a continuación aquí. Análisis de la demanda para conocer la cantidad de agua que se tiene que aplicar en el riego, se debe conocer las necesidades del agua de los cultivos. Los factores que condicionan las necesidades hídricas son el cultivo, primeramente. Se tiene que considerar una célula de cultivo que se adapte a las condiciones locales.
¿no es cierto? En esa zona, condiciones climáticas, etcétera, que ese cultivo sea, que pueda desarrollar eficientemente. Estado de desarrollo de los cultivos, las necesidades de agua de las plantas aumenta conforme se desarrolla el cultivo. Entonces, de acuerdo a la fenología del cultivo, va a requerir más agua. En cada etapa se evalúa cuánta agua se requiere. Entonces, ahí determinaremos qué vamos a hacer. Vamos a evaluar el KC, ¿no? Clima. Con un clima soleado, las plantas necesitan mayor cantidad de agua. Y cuando está nublado, menos cantidad de agua. Entonces, al día siguiente hay que reponer esa agua que se ha perdido el día anterior. Cálculo de necesidades del agua de los cultivos. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora saber, el tema es el agua a exponer, es el agua que se pierde por evaporación desde la superficie del suelo, la transpiración de las hojas del cultivo, perfecto, de factores climáticos, ¿no? Temperatura, humedad relativa, viento, insolación, las pérdidas por infiltración y lavado de sales. Entonces, lo que va a pasar aquí, tenemos que saber el ETO, la evapotranspiración. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Eso es lo que vamos a hacer con Crowell. Y también tenemos que conocer el KC del cultivo. Entonces, KC por el ETO, tendremos el tema de evapotranspiración del cultivo, ¿no? Después vamos a evaluar las pérdidas por necesidades de lavado de sales, etc. Entonces, los procedimientos de cálculo de demanda de agua, vamos a trabajar el tema de la evapotranspiración, la cantidad de agua consumida durante un determinado periodo de tiempo en una extensa superficie de pasto, grama, verde, ¿no? Entonces, eso se calcula. El crecimiento de activo que sombrea completamente la superficie del suelo y que no sufre escasez del agua. Vamos a ver este tema. Los métodos, hay varios métodos, pues el método del disímetro, método gravimétrico, o medida de tanque de evaporación, ¿no es cierto? Son los métodos directos, porque directamente vamos a tener el cálculo de ese tema, es otro tema. Y los métodos indirectos, métodos de Peckman, Blaney, Harveys, y de método de radiación. Entonces, para cada uno de estos métodos indirectos requerimos datos climáticos de tsunami, ¿no es cierto? Tenemos temperatura, humedad relativa, viento, insolación, radiación, evaporación, condiciones locales. Entonces, acá tenemos para cada uno de estos métodos indirectos necesitamos una temperatura. O sea, acá tenemos para cada una de estas, nosotros hoy utilizaremos el Peckman en el Crowatt. Entonces vamos a tener, va a requerir los métodos de temperatura, humedad relativa, viento, insolación, esos tipos, ¿no? El Crowatt. Ese es el software que vamos a utilizar. Ha sido desarrollado por la Dirección de Fomento de Tierras y Aguas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Entonces vamos a requerir estos datos climatológicos que nos den, que sean confiables de tsunami, ¿no? Muchas veces sacamos es de un lado a otro lado, los datos se van recorriendo y van cambiando, pero en cada proyecto requerimos tener, tsunami nos puede dar gratuito, pero hay que procesarlas. Si nosotros queremos comprar tsunami los datos mínimamente de 5 años, entonces nos venderán y podremos en nuestros proyectos colocar como evidencia, tenemos estos datos climatológicos, ¿no? Temperatura mínima media mensual, temperatura máxima media mensual, humedad relativa media mensual, velocidad del viento, insolación solar media mensual en horas y precipitación media mensual. Son los datos que vamos a requerir, las cuales vamos a trabajar el día de hoy. Finalmente, hacemos el cálculo, ingresamos los datos que hemos procesado ya, el total en datos para calcular la evapotranspiración de referencia con el método de Peckman. Entonces, la que vamos a calcular en milímetros por día. Este trabajito, este cuadro que vemos, vamos a desarrollarlo el día de hoy. Ustedes, cada uno va a tener su cuadro. El coeficiente de cultivo, ¿no? Es un factor que depende de las características anatómicas, morfológicas, fisiológicas de cada especie. Expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. Entonces expresa el KC,
que también puede ser el ETC entre el ETO, ¿no? Al final regresa, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esto. Tenemos algunos datos de la FAO, algunos lugares también vienen haciendo, por ejemplo, las tesis de las universidades calculan el KC de cada cultivo en su región. Hay que buscar, muchas veces está escondido, archivado en las hemerotecas, la cual debemos buscar difundirlo, esos datos que se han conseguido en las tesis que hacen, ¿no? Entonces, este KC está de acuerdo a la fenología de cultivo inicial, desarrollo, maduración, cosecha, va subiendo y bajando la necesidad de agua que requiere el cultivo en cada una de estas etapas. En este coeficiente de cultivo, nosotros también requeriremos el KC ponderado. Si en nuestro proyecto tenemos varios cultivos en un área determinada, entonces tenemos que de saber cuál es el KC del cultivo, ¿no? El KC ponderado, o sea, varios KCs, varias áreas, y vamos a trabajar ese tema. Como ahora regresamos, ¿no? La evaporación de real del cultivo, entonces es la cantidad de agua consumida por el cultivo entre los riegos consecutivos, para lo cual emplean la siguiente relación. La evapotranspiración del cultivo es igual al ETO, que vamos a calcular con el CROBAT, por el KC. Entonces, la ETC está en milímetros por día, el ETO también está en milímetros por día, y el KC es coeficiente de cultivo, ¿no? Y vamos a también calcular, o vamos a calcular la precipitación efectiva. Lo que vamos a conseguir nosotros de Cenami es solamente la precipitación, la cual a través del CROBAT vamos a, utilizando el método de USDA, vamos a poner en la precipitación efectiva. Vamos a calcular. Entonces, esos datos hoy día mismo lo vamos a hacer en nuestra hoja de cálculo. Finalmente, seguiremos trabajando las necesidades netas en milímetros por día, ¿no? La cual va a ser la evapotranspiración de cultivo en milímetros por día calculado y lo restamos la precipitación efectiva calculada y tendremos nuestras necesidades netas. Eficiencia de aplicación. La eficiencia de aplicación varía, ¿de acuerdo? Dependiendo del método de riego. El método puede ser riego por goteo, aspersión o gravedad. En riego por gravedad estamos más o menos en una eficiencia de 30-50%. Significa del agua que aplicamos, del 100% del agua que aplicamos, la planta solo nos aprovecha el 30%. En riego por aspersión, todo el agua que aplicamos a la planta, solo la planta aprovecha el 70-80%. En riego por goteo, más eficiente, podemos llegar hasta 95%. Estamos trabajando acá en 80-90%, pero podemos llegar hasta 95%. Pero más tampoco es muy difícil, ¿no? Vamos a calcular este tema de la lixiviación de sales. Se considera un porcentaje de 10% para el lavado de sales. Este porcentaje se considera para la demanda del cultivo que se plantea un sistema de riego por goteo. Cuando planteamos riego por goteo, vamos a poner lixiviación de sales, ¿no? Aumentamos un 10% más. Y finalmente vamos a tener nuestras necesidades totales de la lámina requerida para cubrir la necesidad de la planta, donde se considera su eficiencia, el sistema de riego, y se incrementa el agua, el lavado de sales, y se multiplica por factores de corrección según tipo de sistema planteado. Entonces vamos a tener las necesidades netas, vamos a calcular en milímetros por día, en metros cúbicos hectárea día y en metros cúbicos hectárea mes. Ahí tendremos todas estas fórmulas vamos a trabajarlo el día a día. También debemos saber en el área total del proyecto, en nuestro proyecto, cuál es el área total. Vamos a calcular este tema, o sea, todo tema con ejemplos. También vamos a calcular el volumen demandado, cuánto realmente para esa área requiere de agua, ¿no es cierto? El módulo de riego también vamos a ver. Vamos a ver el módulo de riego, ¿no? La cual va a estar en litros por segundo por hectárea. O sea, ¿cuánto de agua por hectárea requerimos? Vamos a comparar cuánto de agua requerimos en condiciones locales, digamos, sin sistema de riego, y vamos a calcular cuánto o comparar cuánto ahora requerimos
y ya ha planteado su proyecto. Entonces, con proyecto, sin proyecto. Ustedes mismos se van a dar cuenta cuánto requerimos de agua por hectárea. Puede ser por 24 horas, por 12 horas, etc. El módulo de riego. Finalmente, vamos a ir al balance hídrico, ¿no? Ese es el análisis que inicialmente planteamos. Vamos a hacer un balance hídrico sin, con proyecto. Un balance por los diferentes escenarios de la demanda de agua con la oferta. Demanda versus oferta. Entonces nosotros definiremos cuánto de agua nos falta o está, tenemos excedente. Entonces empezamos a la práctica. No sé, ¿algún comentario está ahí? Yo le voy a pasar, los cuatro tienen, los cuatro tienen Crobat. O escriban en el chat, por favor. Normalmente estos cursos se hacen con cada uno en un salón, ¿no? ¿Algún comentario, Elmer Caicay, Santiago Vélez? Bueno, le voy a pasar por vamos a desarrollar, en todo caso, todo el programa. Salimos de compartir. Si tiene su Crobat, esperen un ratito, vamos a compartir una hoja de cálculo al chat. Archivo. Hagamos una cosa, por favor envíanos sus correos, porque no puedo compartir acá el archivo. Está porque está prendido. Vamos a ver acá. Ya, y ahí lo tienen, ¿no? Envié el archivo. Ya, vamos a instalar paralelamente el Crobat para compartir.
Se cargó rápido y en segundos se instaló, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente vamos a trabajar hasta cierta parte con nuestra hoja de cálculo que les he enviado. Pueden abrir su hoja de cálculo, en el cual voy a compartir en estos momentos. ¿Ustedes lo tienen esta hoja de cálculo? Lo primero que vamos a hacer, comunicamos, necesitamos tener los datos climatológicos. Este de acá, tenemos acá unos datos climatológicos. A ver, cuadro de información climatológica, Servicio Nacional de Meteorología, Hidrología, SENAMI, estación Huasacache. Esto está en Arequipa, tenemos su latitud, longitud, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos datos o historial climatológico desde el año 2000 hasta el 2015. Lo primero que vamos a hacer acá, sacar los promedios de estos por meses. Entonces, digamos, ponemos promedio, ¿no? Promedio. Igual creo que se pone, igual. Igual promedio, ¿no? Y agarramos agua tonta. Igual promedio. Y agarramos el promedio. Ya tenemos nuestros promedios, esto lo corremos por todos los meses y tenemos. Igual vamos calculando de cada uno de los datos climatológicos que tenemos. Promedio. Tenemos nuestros cálculos. Ahora vamos a humedad. Tenemos acá humedad. Igual. Doble clic. Y tenemos nuestros promedios. Precipitación también lo necesitamos. Hora sol, horas del sol, media mensual, igual, promedio, velocidad de viento. Doble clic y calculamos, ¿no? Sacamos el promedio de cada uno. Y tenemos nuestros promedios. Sin embargo, el CROBAT nos va a pedir en kilómetros por día, nosotros tenemos en metros por segundo. Y de acá tenemos la fórmula para poder poner esto de acá, ¿no? Lo hacemos
Calculamos, tenemos acá la velocidad del viento en metros por segundo, ¿no? Poner más, igual, metros por segundo. El cual vamos a multiplicar. Abrimos hacemos nuestra hoja de cálculo. Por 3.600 por 24 horas, cerramos todo esto entre 1.000. Y tenemos ya en kilómetros por día. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos nuestros datos climatológicos y necesitamos calcular el ETO. Para ello vamos a necesitar de el CROWAT. Entonces dejamos esta hoja de cálculo, vamos a ir ahora al CROWAT. Ahí tenemos el CROWAT. ¿Todo lo tienen? Porque si lo tienen, si han instalado por primera vez, lo van a tener en inglés, ponen acá el lenguaje, ponen Spanish, en español. Seguro normalmente viene así, cuando habla usted, va a venir en inglés. Lenguaje, en la parte superior, español. Abrimos. Clima, ETO. Lo primero que vamos a hacer aquí es poner el país. Vamos a poner la parte, todos los datos que están en la parte superior. País, Perú, ¿cierto? Estación, ¿qué dijimos? Huasacache. Y acá tenemos que saber altitud, latitud y longitud. Entonces, para ver ese tema, voy a salir en estos momentos del CROWAT y vamos a ir a nuestra hoja de cálculo donde estaba, donde nos decía de qué zona era la estación meteorológica y vamos a compartir de nuevo la hoja de cálculo, van a anotar estos datos. Sigamos acá. Vamos a ir. Temperatura media. Estación meteorológica, Huasacache, ¿no es cierto? Latitud, 16 grados, 27 minutos, 12.2 segundos. Sur. Longitud, 71 grados, 33 minutos, 3.1 segundos. Oeste. Altitud 2242. Anoten ese tema, la cual tenemos que convertirlos en un número entero, solo en grados. En ese caso, ustedes saben que lo que tienen que hacer este 12.2, dividirlo entre 60, va a encontrar un número entero, lo suman al 27, luego 27 punto tanto, lo dividen entre 60 y luego lo suman al 16, donde nos va a salir 16.45. Entonces, latitud, 16.45. Longitud, de la misma manera, sería 71.55. Y nuestra altitud es 2.242 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Con estos datos, nos regresamos ahora al CROWAT. Dejamos de compartir. De
Luego subimos, nos vamos al... ¿Dónde está el microbot? Espérate un ratito. Está acá. Ya tenemos este de acá. ¿Cuánto era la altitud? 2242. Latitud norte-sur. Sur, ¿cierto? Ponemos aquí sur. Pondremos latitud 16.45. Longitud oeste. Era 71.55. Ya tenemos, estamos preparados para ingresar nuestros datos, los datos que hemos calculado en cada uno, los promedios. Hay que poner los promedios por meses: enero, febrero, marzo, abril, etc. ¿De acuerdo? Salimos y buscamos. Ustedes van a igual, vayan llenando sus datos y me lo van a compartir. Ahorita salgo de acá. Y me van a compartir sus datos que han llenado, por favor. Estos son los datos que tenemos que ingresar. Lo que hemos calculado en la parte de abajo, por meses. Entonces, el promedio, ¿no? Vayan copiando sus datos, vayan viendo, por favor, yo inmediatamente ingreso para trabajar este tema. Sol 7.23, 5.26, 6.96, 8.56, 8.56. Horas son 10.38, 1.303. Nos falta acá. Precipitación. Precipitación efectiva. 22.78, 3.26, 12.53 y 22.07, 0.04, 0.61, 0.03, 0.1, 0.0, 0.1. Salimos, dejamos esto, vamos al CROWAT. Compartimos el CROWAT, ingresamos los datos. Supongo que ustedes ya me han ganado. Y espérate un momentito. Máximo. Mira.
Calentamos y ingresamos, temperatura mínima, ponemos 10.76, ¿no? Tenemos acá 11.43. Siguiente, 10.73. Siguiente, 9.37. Siete punto cincuenta y cuatro. Seis punto noventa y dos. 6.58. 7.17. 7.73. 8.04. 8.13. 9.44. ¿Verdad? ¿Todos tienen? Vamos a temperatura máxima. 22.18. 21.82. 22.21. 22.41. 22.54. 22.64. 22.33. 22.76. 23.01. 23.09. 22.86. 22.66. Humedad relativa 66, 73, no. 69, 62, 48, 42, 41, 38, 39, 40, 43, 54. Viento. Doscientos noventa y ocho, doscientos noventa y cinco, trescientos siete, trescientos veintiocho, trescientos cincuenta y seis, trescientos cincuenta. 334, 307, 278, 275 y 289. Insolación, hora sol. 7.23. Ya nos va a salir del ETO. 5.26.
6.96, 8.56, 9.66, 9.45, 9.75, 10.16, 9.93, 10.38, 10.39. Y 9.03. Y hemos calculado nuestro ETO. Este es lo que nos sirve. Enero, 4.32. Febrero, a ver ahí, chat. Vamos a ver. Vamos a salir acá para ver el chat que nos están diciendo. Voy a compartir el Excel. Otra vez vamos a compartir el Excel. A ver, pueden activar sus micrófonos e indicarnos, porque a veces no puedo leer el chat, no hay ningún problema. ¿Se puede activar los micrófonos? A ver, okay. Con confianza. Dígame, Elmer. Ya tengo los resultados ya del CROWA. Ya lo tiene usted. A ver, compártalo. A ver. Mientras tanto, yo voy a pasar el Excel ya avanzado a los que se han conectado recién, ¿de acuerdo? Para continuar, para que no sea... Ingeniero, el participante Elmer Kayak, ya puede compartir a ver su pantalla, a ver si es que ya dio su resultado. A ver si podía revisarlo. Ya. Vamos a comparar con el mío. Ustedes han calculado 4. ¿Por qué le ha salido ahí? Hay una pequeña diferencia ahí, ¿no? Con lo que hemos calculado aquí. El primero vamos a anotar acá. Yo he calculado 4.32, 3.66, 3.91, 3.96. 4.14, 4.19, 4.26, 4.76, 5.11, 5.39, 5.43, 5.01. Vamos a hacer lo tuyo. Ahora sí, tenemos acá 4.59, varía. 366, tiene 307. A ver, ¿dónde? Primero ha ingresado todos los datos, ¿cierto? En la parte superior. Elmer. Así es. Ha variado algunos datos. No es lo que le ha salido a usted. Trabajemos con eso. Siga trabajando con eso usted. Vamos a revisar, vamos a revisar. A ver, lo revisa. Capaz un dato por ahí ha variado. Ahí yo también no tengo datos, ingeniero. Voy a comparar con otro Excel que yo tenía ya ejecutado. Vamos a hacer el mío. Ah, tiene razón.
en esa oportunidad salió igual que el suyo, casi parecido, ¿no? Varía, siempre varía, un poco varía. Yo tengo otros resultados, ingeniero. A ver, ¿cuánto es su resultado? A veces varía por el tipo del croat inicial. Algunos aceptan dos, digamos, hasta cuatro números. ¿Ah? Algunos solo aceptan tres, ¿no? Puede que sea esa variación. Ya, pero igual, vamos desarrollando, ah, después vamos viendo para no quedarnos. A ver, un ratito. Vamos a dejar de compartir. ¿Esta es la otra pantalla? No. Diga, ingeniero. ¿Aló? A ver, sí. ¿Santiago? ¿Santiago? Pero, sí, ver, sí, me escuché. Comparte, Santiago, a ver, sus datos. A ver, si me pueda... Estoy inhabilitado todavía para compartir, ingeniero. Ya ves, Ya está Santiago, ya se habilitó. Ya. Tres sentidos es variable, ¿cierto? ¿Lo ve, ingeniero? Sí. Un ratito, estoy compartiendo el Excel de nuevo, un ratito, por favor. Y a los que se han conectado recién, ya les he pasado el Excel con los datos meteorológicos con promedios calculados, lo que yo estoy trabajando, mi hoja Excel que estoy trabajando, para que no se quede. Entonces, ustedes ya pueden ingresar directamente al CROWAT, esos datos que están los promedios, ¿de acuerdo? Porque yo voy a entregarle. Ya están calculados. Esos son entonces, los datos que me salen. Otros datos diferentes, ¿no? Exactamente, ingeniero. De acá, por ejemplo, hay una de las fallas que creo que puedo ver. ¿Tu longitud cuánto es? 71.56. En la parte superior. ¿En dónde? Acá, usted ha variado porque usted no ha puesto latitud, no lo ha puesto sur. Tiene que volver, o sea, ahí tenía que poner sur. Ah, ya. Y longitud es oeste. Ah, ya, ya. Pero eso había que hacerlo antes. Ahora vaya totalmente, ¿cierto? Sí, sí. Por eso, tiene que volver a hacerlo. Porque yo les dije, primero la parte superior. Hay que ingresar todos los datos que están en la parte superior. Altitud, 2242. Latitud, en sur, había que calcular. Y es latitud 71.55. No sale 56. O usted lo ha sacado así. Entonces, en este caso, yo le recomendaría que vuelva a hacer. ¿Ya? Ya, ok. Vuelva a ingresar, llenar los datos, porque antes de ingresar los datos, tenemos que arreglar la parte superior. Ya. Ya, okay. Eso al final nos queda como experiencia, ¿no? ¿Por qué medio ha compartido? Yo he compartido, no, para Iván no me he compartido en privado. Aguanta, aguanta un ratito. Para todos, ¿no? Para todos. Voy a compartir de nuevo el Excel. Me he equivocado, solo por una persona había compartido. Ahora sí, compartir para todos el Excel. ¿Lo tienen? Confirmen, por favor. Entonces, Santiago, salimos del Excel, del compartir. Salga compartir en la parte superior. Ahí está. Ya. Yeah. Ahora somos varios participantes aquí. Todos tienen el Excel. Abran su Excel. Les voy a dejar un espacio de tiempo. Ya, Mario, me voy a... ¿Más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, colegas? Calmen, calmen. A ver, confirmen. ¿Todos tienen su Excel ahorita abierto? Cristian dice sí. Michelle, ¿ya tiene abierto? Bueno, vamos a continuar. Como nadie opina nada, continuemos. De lo que vamos a hacer, ya hemos calculado, voy a compartir de nuevo el CROWAT, ¿no? El CROWAT calculado, de acá. En mi caso salió En su caso de ustedes,
puede haber salido otro dato parecido, similar, a veces varía por el crowd que tenemos, no siempre salen los mismos datos, pero debería salir casi la mayoría igual. Entonces, lo que vamos a hacer, tengo estos datos de acá, esto lo voy a tener un pantallazo y tengo que trasladar estos datos al Excel que tengo. Nosotros qué hacemos, ustedes saben cómo trasladar toda la pantalla o saben otra forma. Yo lo traslado de esta manera, voy a salir de acá del CROWAT. Vamos a abrir, primero vamos a abrir el Excel, que lo he cerrado para compartir. Ya. Tenemos aquí el Excel. Los que han ingresado recién, por favor, revisen o de nuevo comparto cuántos no tienen todavía la hoja de cálculo, porque están aumentando. Entonces vamos a compartir la hoja de Excel. Este de acá, ¿cierto? Entonces nos vamos ahora al casillero rojo, ETO. Aquí vamos a colocar este cuadro que hemos trabajado. Pegar. A ver cómo estamos acá en formato. Cortar, ¿no? Vamos a cortar aquí. Solo que lo que nos corresponde. Cortar. Aguanta, está mal, algo está mal ahí. Listo. Tenemos esta hoja de cálculo y lo pegamos ahí. Y luego, en la parte inferior, enero, ustedes los datos que están trabajando. Yo lo apego, o si quieren, trabajar con esos datos para que vayamos a ir comparando en el proceso. 4.32. ¿Cierto? Febrero, 3.66. Marzo, 3.91. Abril, 3.96. Mayo, 4.14. Junio, 4.16. Julio, 4.76. Agosto, ¿dónde está agosto? Algo está mal ahí, ¿no? Ingeniero, en junio es 4.19. ¿Ves? 4.19. Seguimos 4.26. 4.76. Septiembre, 5.11. Octubre tenemos 5.39. Noviembre 5.43. Diciembre 5.01. Entonces ya tenemos nuestros datos, la cual vamos a luego trasladarlo, con esos datos vamos a trabajar en la demanda, ¿de acuerdo? Entonces seguimos. Ahora ya tenemos calculado vamos a grabar el ETO. Para ello hemos utilizado el CROWAT. Pero ahora nos falta el otro casillero, que es precipitación efectiva. Para lo cual también vamos a trabajar con el CROWAT. Salimos de acá y nos vamos al CROWAT. Pero antes vamos a copiar los datos de precipitación. Yo creo que lo tengo ya copiado por acá.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tenemos por los 12 meses, acá están los datos, los promedios de precipitación. Entonces salimos de la pantalla, a ver acá, de pantalla, y de paso acá los colegas que están opinando, si podía volver a compartir la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, por favor. Ya que dicen, por favor, vamos a primero cerrar la hoja de cálculo. Aguanta, este no es. Este de acá. Guardar. Cerrar. Vamos para compartir una vez más. Después continuamos. En esta hoja de cálculo que estoy ya compartiéndolos, ya está llenado hasta el ETO. ¿De acuerdo? Entonces ya no tiene nada más que hacer. A partir de ahí continúa para que no se quede. ¿Lo tienen? Se envió correctamente. ¿Pueden confirmar? Correcto, ingeniero, llegó. Listo, entonces ahí, ahora continuamos. Voy a abrir de nuevo mi hoja Excel. Para compartir tuve que cerrarlo. Aunque en esta oportunidad vamos a compartir el Crobat, ¿cierto? De nuevo nos vamos a ver a Crobat para saber el... Para calcular... Ya tenemos esto de acá. Lo que queremos saber ahora, aquí la parte izquierda, tenemos, primero tenemos el ETO, le damos clima, o precipitación, perdón. Abrimos la hoja de precipitación. Estación, ya sabemos que es Huasacachi. Hay varios métodos. En esta oportunidad vamos a mostrar la que está ahí, método USDA, ¿de acuerdo? Y luego ingresamos nuestros datos que hemos sacado los promedios de la hoja de cálculo que tenemos ahí. Entonces tenemos acá 22.78 enero. Luego tenemos febrero 33.26. Luego tenemos 12.53. 1.22, bajando la lluvia. 0.17. 0.04. 0.61. 0,03. 0,01. 0,0. 0,0. Diciembre empieza a llover un poco. 1.21. Edson, tenemos ahí nuestro, ya con calcular nuestra precipitación efectiva. De nuevo, esto vamos a tomar un pantallazo para llevar a nuestra hoja Excel, ¿de acuerdo? Dejo de compartir. Y vamos a la hoja Excel, creo que es el ambiente abierto. Balance, este acá. Vamos a precipitación efectiva, la cual está en blanco. Ahora lo pegamos. Esto de acá lo cortamos. Seguimos cortando acá. Solo lo que nos interesa. Ahí tenemos nuestra precipitación. Ahora, esto de acá lo trasladamos, estos datos en la parte inferior, en milímetros por mes. Entonces, enero, ¿cuánto salía?
21.9. Febrero, 31.5. Marzo, 12.3. Abril, 1.2. Mayo, 0.2. Junio, 0. Julio, 0. Agosto, 0. Septiembre, 0. Noviembre, octubre, 0. Noviembre, 0. Diciembre, 1.2. Entonces tenemos esos datos. Pero aquí abajo ahora nos piden... Ingeniero, disculpe, en julio es 0.6. 0.6. Ese 0.6 era... Ah, verdad, tiene razón. Yo me estaba fallando la vista. Listo, gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Nos pide en precipitación milímetro por día, pero tenemos el mes. Aquí ingresamos los días del mes. Enero, ¿cuántos días es? 31. Luego sigue. Vamos a poner 28. A ver si tiene 29. 31. 30. 31. 30. Acá creo que es. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Acá es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Junio, 30, ¿cierto? Acá hay 31. Y agosto 31. 30, 31, 30 y 31. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Dividimos, ¿no? Porque uno, como nos pide milímetros por día, pues agarramos más o igual este de acá entre los días del mes. Listo. Y corremos. Ya tenemos nuestros datos de los días del mes. ¿De acuerdo? Entonces, con estos datos vamos a trabajar, no con las de arriba. En precipitación, milímetro por día, porque en oferta. Seguimos avanzando. Ya tenemos CTO, ya tenemos precipitación efectiva. Ahora la célula, cultivo. Ah. En estas condiciones, aquí tenemos varios cultivos, ¿no? Tenemos alfalfa, cebolla, maíz forrajero, en condiciones locales. ¿De acuerdo? Acá no le he puesto la fórmula. A ver, vamos a ver un ratito, espérenme. En la pantalla, ¿cierto? Quiero compartir la fórmula. ¿Cómo hacemos? Un ratito.
Esta es la fórmula de percance ponderado. ¿Lo pueden visualizar o no? Aquí. ¿Pueden comentar, por favor? ¿O está mal? ¿Se visualiza? ¿Pueden responder? Vamos a entrar, salir un rato. Sí, sí se ve. ¿Otra vez la hoja de cálculo? A ver, Alonso, acá está pidiendo la hoja de cálculo. ¿No puede tener Rosé? ¿Confirme? ¿Quién es Rosé? Está bien, ¿no? Todos tienen hoja de cálculo, ¿cierto? ¿O lo vuelvo a compartir? Sí, todos tienen. Ok. Ya, entonces vamos a compartir la hoja de cálculo y vamos a desarrollar. Entonces tenemos acá cómo vamos a calcular el KC ponderado. El área del primer cultivo por el KC del primer cultivo más el área del segundo cultivo más el por el KC del segundo cultivo más el área, o sea, vamos a ver acá. Entonces, ¿dónde calculamos nuestro KC ponderado? En esta parte. Primero, vamos a ver acá el área total. El área total sería igual, ¿no? Primer área, 20 hectáreas. Más, del segundo cultivo, 10 hectáreas. Más, del tercer cultivo, así sea cero, lo pongo. Y tengo las 30 hectáreas. Ahora calculo el KC, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es doble, hasta 3 creo, hago 3 paréntesis, y luego digo, dice, área del primer cultivo, área del primer cultivo. Bueno, primero acá teníamos que hacer, poner más, ¿no? Más o igual, y hacemos las, ya está. Área del primer cultivo, 20, por el KC, tenemos el alfalfa, el KC todos los meses es 1. KC, cerramos, dice más, abrimos otro, el área del segundo cultivo, por el KC del segundo cultivo, cerramos paréntesis, más, así no haya nada acá, aguanta, primero tenía que poner el, abro paréntesis de nuevo, por el KC que no existe acá, pero igual le ponemos, y cierro paréntesis, y cierro paréntesis. Eso lo divido entre las áreas totales. Entre, pongo entre, y abro de nuevo paréntesis, ¿no? Y digo, el área del primer cultivo más el área del segundo cultivo, más el área del tercer cultivo. Cierro paréntesis y cierro paréntesis una más. Y enter. Y ya tenemos nuestro KC. Entonces esto corremos, como hemos calculado para todos, y tenemos nuestro KC. 30 hectáreas, seguro va a variar, 30. En todos los casos, ¿no? Entonces acá estaba trabajando, esto es sin proyecto. Ya saben, este Excel o esta fórmula que van a aplicar. Entonces tenemos acá nuestros cultivos, campaña, etcétera. La alfalfa, ¿qué porcentaje? Campaña 1 y campaña 2. Y vamos a seguir avanzando. Este es ya con cultivo. Entonces, aquí está proponiendo, en su inicial era cebolla, alfalfa y maíz forrajero. Pero ahora está proponiendo poner en las dos campañas, una campaña de cebolla y la otra de alcachofa. ¿De acuerdo?
Entonces aquí también vamos a sacar nuestro caso ponderado, capaz no es necesario, si quiere lo sacamos, pero va a ser los mismos datos que están acá. Si en este mes hubiera dos cultivos, ahí se saca el ponderado. En este caso, como los meses se complementan, van a saltar los mismos cases que están aquí. Entonces, las áreas van a ser igual. Mejor lo hacemos. Más que de esta área no hay nada. Igual, lo vamos a botar 3. 30. Y tenemos acá 30. El case, ya saben ustedes, hacen esto, el área, el primer cultivo por el case, cierra paréntesis, más, no estaba mal, me faltó el paréntesis, por el case, no hay nada, y cierro paréntesis, todo esto sobre, ya lo pongo nomás acá directo, 30, y cierro. Que va a ser el mismo, ¿no? Y corremos. Y tenemos nuestro case. Tenemos para allá el acero al cultivo, sin proyecto y con proyecto. Entonces, campaña 1 va a manejar cebolla, y la otra campaña 2 va a bajar al cachofo. De acuerdo, tenemos nuestros cuadros para poder desarrollar. ¿Todos han avanzado hasta ahí? Vamos a salir de la pantalla para poder leer sus comentarios. ¿No estaba compartiendo mi pantalla? No, sí estaba ingeniero, ahora desapareció. Ahora, claro, ya salí ahorita, porque acá me dice comparte tu pantalla, me decía Domínguez. No, el error de... Error de Domínguez, ya. Sí está, entonces hemos llegado, quiero ver su pantalla de alumno, a ver, yo voy a decir un nombre. Si lo has desarrollado igual que yo. A ver, acá vamos a Zamora. Comparte su pantalla para ver si están avanzando o están mirando nomás. Que vuelva a repetir el cálculo de KC. ¿Sí? ¿Quieren que repita? El case, o sea, el case ponderado, vamos a calcular, como les decía, ¿no? Y para ello tiene que aplicar esta fórmula, un poco para explicarles ahí. Es esta la fórmula. Para case ponderado, el área del primer cultivo, el área de la alfalfa, que es 20, por el case de la alfalfa, que es 1, eso lo cierro en paréntesis, más el área de la cebolla, que en este caso era 10, ¿no? Por su case de la cebolla, eso lo cierro de nuevo entre paréntesis, lo sumo más el área del maíz forrajero, ¿de acuerdo? Por el case del maíz forrajero, cierro todo el paréntesis, todo dividido sobre el área de la alfalfa más el área de la cebolla más el área de maíz forrajero, total, sale este case 1.03. ¿De acuerdo? Y si vamos acá, que está en la parte superior, miren, ven, todo lo que he calculado, el área de la, todo desde acá, y dividido el área total de los tres cultivos. Ese es el case ponderado. Igual hemos calculado de la misma manera en el cálculo de acero de cultivo con proyecto. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando, porque se está avanzando el tiempo. Vamos a terminar a las 3 de la tarde. ¿Hay tiempo? ¿O tiene que cocinar? Ya, a ver, ¿algún comentario? Vamos a ver. Ya está, ¿se ha entendido, no es cierto? A ver, respondan. Ahora sí vamos a entrar al análisis de la oferta y la demanda. Y luego llegamos al balance. ¿De acuerdo?
para seguir continuando, ¿cómo hacemos? ¿Comparto otra vez la pantalla? O perdón, ¿comparto el Excel o está bien? Todos han avanzado. Hasta ahora Zamora no quiere pasar su hoja Excel. ¿Puede compartir Zamora? ¿Grupo Insur puede para que comparta pantalla? A ver, Alonso Juárez, tú que has terminado, comparte tu pantalla. Tiene que habilitarme, ingeniero, para poder compartir. Ahorita le habilitan. Ya. ¿Está bien? Aún todavía no puedo compartir. No está habilitado. Ya creo que está habilitado. Bueno, voy a cerrar y voy a compartir. ¿Qué participante va? Alonso Juárez. Alonso Juárez. Juárez, ¿no? Sí. Alonso Juárez, ya listo. Ahorita lo acerco a un chiquitón. Ya, Juárez, ya está con... Ya está habilitado. Por... Juárez, a ver, vamos a ver tu cédula. Ajá. Con proyecto y sin proyecto. Ok, de acuerdo. Y a ver, acá dice comparte el Excel otra vez más. Vamos a compartir una vez más, ¿ya? O sea, vamos a compartir a través del chat. Y continuamos, ahí sí ya no paramos, continuamos el tema de la oferta y la demanda. En la demanda nos vamos a demorar un poco. A ver, vamos acá. Tengo que salir. Guardar. Nada más. Para todos. Ya está la hoja Excel. La hoja de cálculo. Listo, ya. Ahora sí, continuamos, sin parar. A ver, tengo que abrir. Ya. Ahora vamos a hacer la oferta, ¿cierto? Vamos a trabajar con la oferta. En este caso, nos tenemos unas condiciones, nos dan un caudal promedio de 44 litros por segundo, una frecuencia de riego de una frecuencia cada 6 días nos dan agua, y cada vez que nos dan el agua, el tiempo de riego promedio por hectárea, 2.4. El área del proyecto es 30 hectáreas, tiempo de dotación, 72 horas, para las 30 hectáreas, ¿no? Está calculado, ¿no? Está calculado ahí el tiempo de promedio de dotación por hectárea, por las 30 hectáreas, dan 72 horas. Entonces, aquí el caudal, queremos litros por segundo, vamos más y jalamos de acá este dato. Y tenemos todos los meses, tenemos una zona regulada, ¿no? En este caso, el ANA nos da, aguanta, ¿ves? ¿Qué hacemos para jalar? De poner acá el símbolo de dólar, ¿cierto? Dólar. Y ponemos antes de las 6, símbolo de dólar para poder jalar. Ahora sí. Ahora sí vamos a jalar lo que corresponde. O menos este de acá, ¿no?
Luego, nos dice para calcular, acá le vamos a poner una pequeña formulita, ¿no? Acá está. Para calcular de litros por segundo a metros cúbicos por hora, lo multiplicamos por 3.6. Igual más el litro por segundo por 3.6 y tenemos ya nuestros datos en metros cúbicos por hora. Y le retiramos nuestra fórmula y se vaya a su lugar. Ay, ¿de dónde ha venido? Listo. Volumen de dotación, metros cúbicos. Y tenemos también una formulita acá. Esta formulita nos dice el caudal que tenemos en metros cúbicos por hora. Lo multiplicamos en tiempo de dotación de agua en horas. Nuestra dotación, tiempo de dotación de agua en horas es este de acá, ¿cierto? Entonces, esto de acá lo multiplicamos. Más el caudal en metros cúbicos por hora por la dotación por las 72 horas. Ya tenemos ahí. En metros cúbicos. Igual ha variado. ¿Qué tenemos que hacer acá? En la C10 tenemos que poner dólar. Este símbolo para que corra muy excelentemente. Excelente. Vamos a dar así. Ahora sí corrió, ¿cierto? Vamos a retirar la fórmula. Regrese a su casa. Luego nos pide número de días de mes, por mes. ¿Recuerdan cuando hemos puesto el número de días por mes? Ya lo hemos puesto en precipitación efectiva. Yo lo copio de acá. Vamos a precipitación efectiva. Acá lo he puesto, ¿cierto? Listo. Y jalo de allá. ¿Para qué va a estar llenando de nuevo? ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Ahora nos dice número de dotaciones por mes. Entonces, acá tenemos la fórmula para que sea fácil para ustedes. Y ahí tenemos, ¿cómo hacemos? Número de días por la frecuencia de riego. La frecuencia de riego, ¿cuánto era? Cada 6 días. Entonces, ponemos acá más número de días del mes, o sea, esto de acá, por la frecuencia de riego. En este caso sería 6, ¿no? Pero acá, para que no se corra, vamos a poner, ¿se acuerdan? Dólar, ¿no? El símbolo dólar antes de la C y antes otro antes de la 100. Dólar. Ahora sí, Excel. Y así va a jalar por todos los meses. Y listo. Tengo las dotaciones, número de dotaciones por mes. Acá algo está mal. Esto no es así. Esta fórmula está mal porque era entre, no era por. Error. Vamos a corregir acá. Esto era entre. Entonces vamos a poner acá, en vez de por, entre. Hay que dividir. ¿De acuerdo? Ahora sí. 5. Porque un mes, ¿no es cierto? 31 entre 6, ¿sabes? El error de tipeo. Finalmente, queremos sacar el volumen total mensual.
volumen total mensual en metros cúbicos por mes, número de días del mes, por el volumen de dotación en metros cúbicos. ¿O entra nuestro volumen de dotación? Este de acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a botar acá, más número de días del mes, este de acá, por esto. Esta es nuestra oferta de agua. Y nos salió el cuadro abajo, ¿no? La pregunta, me van a responder por chat. Si yo tengo ya la oferta del agua, en este caso me ha puesto acá sin proyecto, ¿yo podré tener otra oferta de agua con proyecto? A ver, voy a salir del chat para que me respondan eso ahí. ¿Con sí o un no? Yo, si yo tengo una oferta de agua sin proyecto, ¿podré tener otra oferta de agua con proyecto? Es la misma, dice. Vamos a ver. Siguiente. Bueno, ¿no quieren opinar? No, sí, es lo mismo. Así es, colegas. La oferta es única, porque es un único documento este con el agua que regamos. En condiciones tradicionales o con riego tonificado va a ser la misma cantidad de agua. No va a variar el agua. No hay una oferta así y con. Esta hoja de cálculo está mal planteada. Solo se tiene que decir oferta de agua. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar, vamos a continuar con la hoja de cálculo. Ya tenemos la oferta de agua. Aguanta, ¿qué es esto acá? Aguanta. Ya hemos calculado. Entonces, esto vamos a utilizar esta oferta en con proyecto o en tanto sin proyecto. Un ratito acá, quiero ver. Ahí, okay, hay un tema. Un ratito, vamos a corregir algo. Ya tenemos acá, ¿no? Número de dotaciones, 5 por este de acá. Acá hay un pequeño error. No era número de días, sino número de dotaciones por mes. El número. Este 5 por este de acá. ¿De acuerdo? Pequeño error. Número de dotaciones por mes. Este de acá. Tenemos esto, entonces tenemos la dotación 58.000. 53.000, etcétera. Aquí tenemos nuestro cuadro. Ahora sí nos vamos a la oferta, a la demanda.
Otros supongo que han avanzado ya. Entonces, a ver, sin proyecto. Evaporación de referencia, ETO. Ya la tenemos. Más, vamos a nuestro ETO en la hoja de cálculo acá en la... Y copiamos lo que hemos colocado en la parte inferior. Casi ponderado, ¿la tenemos? Sí, sin proyecto. Vamos a la cédula, a cédulas. Sin proyecto, no van a confundirse acá, este es con proyecto y este es sin proyecto, estamos trabajando sin proyecto. 1.03. Entonces, evaporación de cultivo, ¿cuánto era la fórmula? Dice acá, ETO por ETC. ETO por ETC. Ahí ya tenemos todos esos tres datos. Lo corremos y tenemos hasta diciembre. ¿De acuerdo? Precipitación efectiva. ¿La tenemos? Sí. Más, vamos a nuestra hoja que está precipitación y tenemos la efectiva. Y las necesidades netas, ¿qué nos dice? Dice el ETC, evapotranspiración de cultivo menos precipitación. Vamos a descontar la precipitación. Vamos aquí, más ETC menos precipitación. Ahora estamos con gravedad. ¿Cuánto ponemos de eficiencia? Vamos a salir, opine, eficiencia, ¿cuánto lo ponemos? Al chat. Decíamos que teníamos entre 30 y 50 y 40, creo. Por ciento, ¿no? Dependiendo cómo estemos manejando. Vamos a poner un 40%, ¿ya? 40% pondremos. Voy a compartir de nuevo la pantalla. 80, 90%, goteo. Claro, ahí estamos sin proyecto, estamos en condiciones locales o tradicionales. Cuando hagamos con proyecto, ya lo ponemos en otra eficiencia. ¿De acuerdo? Estamos aquí, ¿cierto? Eficiencia, 40, 0.40 lo ponemos. Eso va todos los meses. Número de días al mes, ¿vamos a dónde? ¿Se acuerdan? Precipitación, ¿lo teníamos eso? Acá está. Lo copiamos. Necesidades totales, 100 milímetros por día. ¿Cuál es la fórmula? La mano quiere. Las necesidades netas entre la eficiencia de riego. ¿No es cierto? Necesidades netas. Acá esto. Entre la eficiencia. Más. Necesidades netas entre la eficiencia. Y ahora para convertir esas en milímetros día a metros cúbicos, a ver qué estamos opinando, vamos a ver. Chat.
Por favor, recién ingresé. ¿Puede compartirme su Excel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Compartimos o no? Bueno, todos tienen derecho. Ya, hasta ahí vamos a... Vayan calculando lo demás. Yo voy a cerrar, voy a grabar, voy a cerrar para poder compartir una vez más la hoja Excel. Para todos, de todas maneras. ¿Qué pasa ahí por ahí? Está todo público. ¿Dónde está acá? Archivo. No la cerró, no quiere. Mi ordenador. A ver, llegó. Balance ha sido compartido. Sí, sí, llegado. Ya vamos a ver ahora, vamos a compartir en el ar, si continuamos. Me tengo que abrir, pero un ratito. Ya. Balance. Estamos aquí, ¿cierto? Esta es la fórmula. Entonces acá las vamos a multiplicar por 10. Lo que es... las necesidades totales en milímetros por día. Por 10. Y tenemos en metros cúbicos por hectárea día. Corremos. Regresamos a su sitio. Y luego queremos en... metros cúbicos hectárea mes, ¿no? Entonces ahí lo multiplicaremos, lo que hemos calculado en metros cúbicos o por hectárea, ¿no es cierto? Hectárea día por 30, por los días del mes. Entonces tenemos aquí, borramos esto por... no hay que ingresar nada de datos, solo que jalar los datos. Tenemos acá ya los días del mes. Y tenemos ya nuestro cálculo. ¿Cuántas hectáreas teníamos? Jalamos también las hectáreas. ¿Está? Eso vamos a cédula, ¿recuerda? Aquí está, sin proyecto. Acá está por mes. Ponemos. Y luego el volumen demandado. Este volumen de masa, necesidades netas, milímetros por mes, por área. Teníamos por un mes, ahora por las áreas vamos a multiplicar. Es lo que vamos a requerir por mes, ¿no? Esto de acá, por las hectáreas. Es el agua que demandamos.
83.000. ¿Hasta ahí? ¿Han avanzado hasta ahí? A ver, comentarios. ¿De acuerdo? Ok, ok. ¿Están siguiendo? Sigamos. Ahora vamos a calcular el módulo de riego. ¿Cuántos litros de agua necesitamos por hectárea? Acá está el módulo de riego. Este es el módulo de riego. ¿Qué dice? Necesidades netas en metros cúbicos por hectárea día. ¿Dónde están las necesidades netas? Totales, perdón. Necesidades totales. Metros cúbicos hectárea día. O sea, este dato, ¿no? Vamos a hacer una formulita ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí calculamos, hacemos doble. Hacemos más, ¿no? Necesidades totales, metros cúbicos hectárea día, tenemos aquí por 1000. Cerramos entre, abrimos paréntesis, 24 por 3600. Cerramos y cerramos. Esto es. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos bien. Necesitamos 1.09 litros por segundo por hectárea. Vamos a ver. Esto es cuando tenemos agua a las 24 horas. Si regamos todos los días, vamos a necesitar esa cantidad de agua para una hectárea. Esa cantidad de litros. Si nosotros teníamos, ¿cuántos litros acá? De oferta tenemos, vamos a calcular, ¿no? El más crítico necesitamos 1.56. Un litro y medio para una hectárea. Ya. Entonces vamos ahora a poner el caudal requerido. El litro por segundo. Dice el módulo de riego por el área. Entonces, en ese mes necesitamos esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, por acá hay meses que nos va a faltar agua y meses que nos va. Lo que pasa es que en la parte superior en la oferta nos dan un volumen. No nos dice que el agua es permanente 44 litros por segundo. Nos dicen que nos dan cada 6 días, etc. Hay 5 dotaciones y por eso que ahí tenemos en realidad menos agua, ¿no? Entonces, esa es la demanda y la oferta era 58.000. O sea, vamos a ver cuando hagamos el balance hídrico la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces seguimos avanzando. Ya tenemos cuánto de agua permanente requerimos las 24 horas del día. Si nos dan una dotación las 24 horas del día,
Nosotros nos requerimos esa cantidad de agua para poder atender en gravedad nuestro cultivo que tenemos. Y vamos a sacar demanda mínima. Eso lo vamos a sacar de la siguiente manera. Demanda mínima en milímetros. Vamos a poner igual o más, mínimo. Mínimo. Doble clic y agarramos acá. Es el milímetro por día en las necesidades totales. Entonces nuestro mínimo es 6.34 milímetros por día. Módulo riego mínimo. Igual, doble clic. Acá está nuestro módulo riego. Vamos a ver cuál es nuestro mínimo de módulo riego. 0.73. Caudal requerido mínimo. Igual, corro todos los meses y voy a calcular el mínimo. Ahora aquí el promedio. Promedio, ¿cuánto? Más promedio. Promedio. Doble clic. Primero, de necesidades acá, ¿no? Este promedio, ¿cuánto es el promedio? 10.73. Acá ahora mínimo en módulo riego, perdón, promedio. Más promedio. El máximo. Más máximo. Nos va a anotar los datos. Más máximo. El módulo riego. Más máximo. Del caudal requerido. Listo. Hasta ya hemos hecho nuestro cálculo. Y tenemos acá nuestra demanda sin proyecto. ¿Hasta ya han avanzado? ¿Cuántos han avanzado? ¿Algún comentario? Dejemos el chat. O perdón, vamos a dejar de compartir. O creo que está por acá el chat, no hay chat. Aquí. Participantes, chatean. Repita el último cuadro. ¿Qué significa el módulo de riego? ¿Ya? El módulo de riego es cuánta agua necesitaba. Él decía el módulo de riego, litros por segundo por hectárea. Si nosotros tenemos que regar las 24 horas del día, porque era por 24 horas, el módulo de riego es, necesitamos esa cantidad de agua permanente. ¿De acuerdo? Permanente de agua para poder atender una hectárea. Vamos a entrar al de nuevo al este. ¿Hay qué más? ¿Qué preguntas más ahí? Demanda sin proyecto. Acá vamos a ver. Es el módulo de riego, ¿cierto? Pues tenemos el mínimo.
módulo riego mínimo 0.73. En un mes, ¿en qué mes es este de acá? En febrero, es la cantidad de agua que requerimos 0.73 litros por segundo las 24 horas para atender un hectárea. El máximo, 1.56 litros por segundo, este es el mes de diciembre, que necesitamos agua que fluya permanentemente las 24 horas para atender un hectárea. ¿Qué significa el módulo riego? Entonces usted dice, si yo tengo 30 litros por segundo, ¿para cuántos hectáreas me alcanzará? Eso vamos a calcular. Si calcula, se trabaja con el más crítico, es el crítico. Ese mes requerimos más agua. Yo no puedo trabajar con el mínimo, porque hay meses que va a requerir esto de acá. Yo tengo que atender el máximo. El máximo es el crítico. ¿De acuerdo? Ahora, acá me dicen que explique de nuevo la demanda. La demanda, amigos, está fácil, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos venido, seguro capaz de entrar último recién, hemos venido calculando la evapotranspiración. Hemos empezado desde de hacer un promedio de las condiciones climáticas de esa zona con una información comprada de Senani, en la cual hemos sacado los promedios y hemos hecho entrada al CROWAT, hemos calculado el ETO. Esto es lo que nos ha salido. Hemos trasladado esos datos para aquí abajo, luego hemos calculado en el CROWAT la precipitación efectiva, las cuales hemos calculado aquí abajo, y también hemos trabajado qué cultivos tenemos actualmente, es el diagnóstico que nos va a decir, ¿no? Ustedes van a campo, hacen un diagnóstico, cuántos hectáreas hay de quinoa, de papa, no sé, de cebada, y luego ahora yo en esa zona, ¿qué va a proponer? Cañigua, se me ocurre, o otro cultivo, si estamos en la costa, puedo que tenga maíz, o puedo que tenga alfalfa, ¿no? Entonces yo quiero sustituir, quiero hacer una reconversión agrícola, ahora voy a poner palto, entonces yo tengo que decir, eso vamos a trabajar en la cédula de cultivo, sin proyecto y con proyecto. En este con proyecto hemos puesto alcachofa y cebolla, inicialmente teníamos alfalfa, cebolla y maíz forrajero. Ahora estamos proponiendo. La oferta de agua que hemos calculado, acá esta agua no es permanente, es un promedio de cantidad que nos da con una frecuencia de 6 días, y por cada hectárea nos da 2.4 horas, ¿no? El área del proyecto 72, entonces nuestra dotación de agua es la hectariaje más la dotación, ¿no? Entonces el tiempo. Eso hemos calculado y con eso nos hemos ido a nuestra demanda. La demanda, hemos jalado el tema del ETO, que teníamos ya calculado en esta zona, hemos jalado. El CASE ponderado tenemos trabajado en la cédula de cultivo y la evapotranspiración de cultivo es el ETC. Entonces, el ETO calculado en CROWAT por el CASE que tenemos de la CASE ponderado que tenemos de la cédula de cultivo. Ahí teníamos el ETC. Luego, precipitación efectiva la tenemos en la hoja de cálculo que hemos trabajado con CROWAT. Y las necesidades netas es la evapotranspiración del cultivo menos la precipitación. Y luego, la eficiencia de riego, hemos explicado en las diapositivas iniciales, estamos en gravedad entre 30, 40, hasta 50 máximo, aspersión de 70, 80, goteo 80, 90, 95. Entonces, en estas condiciones locales, estamos por gravedad y regando bien, con 40 estamos, porque normalmente estamos a nivel nacional un promedio de 30, ¿no? En la sierra por lo menos 30%, hasta menos, pero ponemos 30. En este caso hemos puesto una eficiencia de 40%. Hemos calculado nuestras necesidades netas con la fórmula, hemos ido avanzando tanto las necesidades, perdón, necesidades totales, milímetros por día, metros cúbicos por hectárea día, hectárea mes, y el hectareaje que teníamos en la cédula, y hemos calculado aquí. Finalmente tenemos nuestro volumen demandado para 30 hectáreas, de 87.000 metros cúbicos. Eso vamos a comparar con la oferta. Pero antes, luego hemos calculado el módulo riego. El módulo riego es cuánto de agua requiere uno para atender, porque este módulo riego lo hemos calculado para 24 horas. Pues si yo tengo agua que fluye las 24 horas, si yo quiero atender una hectárea, necesito esta cantidad de agua en estos meses para cubrir la demanda que tiene mi cultivo en estas condiciones climáticas que yo tengo, las cuales he trabajado en el ETO.
El caudal requerido, si es en una hectárea, esto es lo que requiero, las aguas permanentes, las 24 horas, en, para mis 30 hectáreas. Este es para una hectárea, este es para las 30 hectáreas. ¿De acuerdo? Es la cantidad de agua que requiere. Eso es lo que indica, y para eso yo he sacado aquí la demanda cálculos mínimo, en qué mes es el mínimo, que es un promedio de 34 litros por segundo permanente las 24 horas, y caudal requerido máximo 46.78 litros por segundo las 24 horas, fluida. No que me den cada 6 días, sino permanentemente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos querido explicar ahí. A ver, vamos a ver acá algunas preguntas. Nos salen las preguntas. Vamos a dejar de compartir. Ya salió. A ver, el ingeniero en febrero y agosto considera el área 20. Y no dice 30. Ajá. Vamos a ver, ¿por qué el de las cosas? Supongo que esto es el febrero, considera 20. Vamos a ir para ver ese tema. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Eso tiene que ver acá con nuestra célula. Obvio, acá estamos votando que en agosto... Y en febrero es 20 hectáreas realmente, porque si ponía el alfalfa tengo permanente para las 20 hectáreas. 10 hectáreas de cebolla siembro en septiembre y cosecho en enero. Pero el maíz forrajero en febrero no lo he sembrado, lo he dejado libre. Por eso son 20 hectáreas, porque estoy jalando las 20 hectáreas de acá. Y maíz forrajero recién la he sembrado en marzo y lo cosecho en julio. Tengo una campaña de 5 meses. Y queda libre para preparar el terreno de nuevo para el mes de agosto, que son 20 hectáreas. Por eso que aquí este cuadrito nos manda. Por eso es el detalle que ahí me indicaba por qué en esos meses es distinto, ¿no? A ver, ahora... vamos a esperar un ratito que entre el chat... Voy a dejar de compartir, no sale el chat. Entonces, ¿la demanda no sería más en sequía? No, pues el tema de sequía, ahora estamos trabajando con las condiciones locales, con unos datos climatológicos de un historial de 5 más años, y con eso trabajamos. Obviamente, si hay sequía, va a haber mayor... no, la demanda es única, ¿no? La digo para otra impresión, cuando hay sequía, el tema sería que ya no tendríamos agua. O sea, el tema está, cuando tenemos mayor insolación, va a haber mayor demanda. También depende del cultivo. Hay cultivos que demandan mayor cantidad de agua para vivir, para producir. Hay otros cultivos, comparativamente, por ejemplo, cebolla versus tuna. ¿Cuál demanda más agua? La cebolla. La tuna demanda menos agua. ¿De acuerdo? Entonces son temas que tienen que... Acá hemos calculado con datos reales de comprar con datos meteorológicos para esos meses. Bueno, para seguir, luego al final seguimos hablando. Vamos a continuar. Ahora vamos a calcular. Yo quiero que empiecen ustedes a calcular el tema de... la demanda con proyecto. Ya tenemos la demanda sin proyecto. Ya ustedes ya saben, ya pueden ir avanzando. La demanda con proyecto. Ustedes sigan ahora por día, no voy a comentar mucho. Sigan haciendo esta hojita Excel, al final me lo comparten. Igual. Tenemos todos los datos aquí. Para poder trasladar. El CASE lo van a trabajar ahora con proyecto, ¿no? Van a entrar a cédula y acá abajo con proyecto.
Según la fórmula, KC por ETO, ¿no? Precipitación también es la única. Evapotranspiración de cultivo menos la precipitación, ¿cierto? Eficiencia. Ahora vamos a trabajar con goteo. Vamos a poner 90%. En lixiviación de sales es el 10%. Entonces vamos a poner las necesidades netas en milímetro por día por 0,10. Días del mes. Eso lo venimos o lo podemos traer de acá arriba que hemos puesto ya. Y luego calculamos. Necesidades netas por o entre la eficiencia, ¿cierto? Necesidades netas entre la eficiencia, que en este caso es 90. Pero acá vamos a adicionar algo más. Vamos a poner acá, vamos a adicionar la lixiviación de sales. Más la lixiviación de sales. ¿Dónde está? Es esto de acá. Ahora mis necesidades netas, a diferencia de sin proyecto, lo estoy adicionando en las necesidades totales más el 10% que son las lixiviaciones de sales. Entonces acá será por 10 y acá lo multiplicamos por 10 del mes, ¿no? Por área tenemos en la cédula con proyecto, el área, ahora sí. Allá había unos que decía 20, acá sí ya está todo, creo que está todo completo. Finalmente el volumen demandado va a ser necesidades netas por mes por el área, ¿no? Hectárea mes por el área.
13.000. No sé si estamos equivocados. Está mal. Listo. Acá hemos puesto más, es por 10. Ahora sí. Listo, ahí tenemos nuestra demanda con proyecto. A ver, y acá, bueno, ya está, ya solo ha corrido todo para que ya no estén calculando. Hemos calculado, si yo tuviera agua, 24 horas, 16 horas, 15 horas, 14 horas. Y también sería mi módulo de riego, cuando requiero en 14 horas, etcétera, todo ese tema, ¿no? Eso es si yo requería en esa cantidad de horas. Módulo de riego, el caudal requerido. Entonces, con eso... Ahora, por ejemplo, este es en cuántas horas. Vamos a ver. Para hacer la comparación. Acá son con... Va a estar trabajado a 12 horas. Vamos a hacer comparar con... las 24 horas, el mínimo requerido, para comparar con lo de gravedad, promedio, ¿no? Vamos a ver acá. El máximo, perdón. Vamos a mover este cuadro. Y requerimos las 24 horas. Ya. A ver, quiero comentarios hasta ahí, que compartan, vamos a dejar compartir. En un comentario pueden prender su micrófono. ¿O alguien va a compartir su pantalla? No, algún comentario, estoy escuchando. A ver, si alguien desea participar en voz, todos están activados, por favor, el audio. Podrían también participar. Vamos, colegas, a participar. Si no quieren, a ver, vamos a hacer ese comparativo que les decía. A ver, recuerden acá, en sin proyecto, el módulo de riego. Si yo tengo el agua a las 24 horas, ¿ya? Yo requiero, para atender esas 24 horas, para estos cultivos, el mínimo era 0,
Sí, 0,73 litros por segundo. Máximo 1,56. Mira. Ahora vamos a ver con un proyecto, con una eficiencia del 90%, es lo que va a mejorar, a pesar que vamos a aumentar todavía en liquidación de sales. También con las 24 horas de agua, el mínimo es 0,06, el máximo 0,51. O sea, un litro de agua nos puede alcanzar para 2 hectáreas. Un litro de agua nos alcanza para 2 hectáreas. En cambio, aquí con gravedad, para 1 hectárea requerimos casi 1.5 litros por segundo. Mira cómo ha mejorado con la eficiencia. Eso va a estar en el balance. Ahora nos vamos al balance, ¿no? Y jalamos en metros cúbicos por mes nuestra oferta. Vamos a oferta. Metros cúbicos por mes, enero. Va. Demanda. Este es sin proyecto, ¿no? Vamos a demanda. Sin proyecto, metros cúbicos por mes. Y vamos. Ahí tenemos. Nuestra demanda es el azul. Nuestra oferta es el rojo. Hay mayor demanda que la oferta, ¿cierto? Todos los meses nos falta agua. Solo en febrero podemos cubrir la necesidad de la planta. En otros meses no cubrimos. Hay déficit de agua. Porque nuestra oferta es 58.000, 53.000, por ahí varía. En cambio, nuestra demanda es variable, 35.000 es más barato, más bajo, llega hasta 125.000 metros cúbicos por mes se requiere, pero no podemos atender esa demanda porque solo tenemos agua hasta 58.924. Ahora nos vamos con proyecto. Igual, jalamos nuestra oferta. Jalamos nuestra demanda que hemos calculado. Con proyectora, ¿no? Y a este ya, para que corra la hojita. Y ahí está. Ahora nos sobra agua. Muy exagerado, me parece esto, o sea, algo está fallando. Ingeniero, hay un error en su demanda con el cálculo con proyecto. Con proyecto hay un error, ¿cierto? Sí, donde lo multiplica por 10, no lo ha corrido para todas las celdas. Ajá, esto es. Lo ha sumado, le ha sumado 10. Claro, claro, sí, porque hay una exageración. Sí, ahí corríjalo y ahí cambia todo ya. ¿Dónde está ese tema? Este no es. Manda. Y hemos corregido un punto, ¿no? No hemos corrido. No quiere.
10. No, acá no, ahí no es. Este de acá es. Y acá está la falla. Hechos de totales. Este es más. Okay. Ya no está mal, espérate un ratito. Voy a obedecer. Ingeniero, en la eficiencia está el error. En la eficiencia. Acá está, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Pues estaba muy exagerada antes. Entonces tenemos acá, esta es nuestra demanda. Este es nuestro balance ya con proyecto. ¿No es cierto? Tenemos casi, pero ya hemos cubierto todas las necesidades de la planta. Siempre la demanda es menos que la oferta. En cambio, sin proyecto, la oferta es menos que la demanda. Ahora sí tenemos con esto sí, cambiando riego por boteo, ya podemos cubrir las necesidades de nuestras plantas con los cultivos propuestos. ¿Algún comentario, amigos? Esta hoja de todas maneras se los voy a compartir, vamos a grabar. Supongo que cada uno de ustedes debe tener esta hoja, ¿no? ¿Algún comentario? Hasta ahí terminamos nuestra sesión el día de hoy. Espero que haya sido aplicativo para ustedes. Si les haya gustado. ¿Comentarios? ¿Puede prender la pantalla, por favor? O la... Activa los micrófonos. Arriba por aspersión, ¿cuánto de eficiencia? Estamos entre 70 y 80%. Cuando planteamos aspersión, vamos a poner esa eficiencia, ¿no? Normalmente es un poco no usual dictar las clases así prácticas por este medio. Normalmente siempre lo he hecho con todos con su laptop y yo poder estar verificando y respondiendo algunas dudas que ustedes puedan tener. Y en esta oportunidad es la primera vez que dicto de esta manera. Y es un poco extraño, ¿no? O sea, solo estar mirando, hablando frente a la laptop y a veces sin saber... ¿qué es lo que qué está pasando con ustedes en cada uno de su pantalla, su computadora? Pero espero que haya dejado yo entender por ustedes. Si no, ahí siempre hay cosas que surgen en el curso. La disculpa del caso, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la obtención de datos de una estación de Senami? Creo que es por
por dato te cobran 50 soles. Alguna vez hemos comprado 2.000 soles, 2.500 soles, ¿no? Entonces, si es para expediente técnico, es, vale la pena comprar. Se puede trabajar en proyectos de riego con evaporación real calculada con... Claro que se puede trabajar, pero normalmente nosotros en los proyectos pedimos que sea con Crobat, ¿no? La cual se puede, hay un medio de verificación, que es ese cuadrito que hemos pegado, que el ETO está siendo calculado, ¿no? El segundo módulo, creo que estamos programando para el día de mañana, el grupo INSUR. ¿Qué se podría hacer si no se cuenta con información meteorológica? Tienes que comprar nomás. O si no tienes en la zona, puede que tengas en un lugar similar a ese o más cercano, ¿no? Se puede comprar ese y datos. Sename las tiene. No necesariamente tienes que ir. Uno puede estar en Arequipa o puede estar en Lima, compras datos de Cusco, te la venden. ¿Influye la zona del proyecto en la demanda del agua? Claro que sí. La zona del proyecto es donde nos van a dar los datos climatológicos. Esos datos influyen entre un lugar a otro lugar, va a influir, ¿no es cierto? A ver, excedería, cálculo 24 horas, ¿no? ¿No? En este caso estamos calculando que tuviéramos agua que fluye las 24 horas. Obviamente en la repartición va a ser distinto, ¿no? Siempre en gravedad le dan por horas, ¿no? Pero en realidad el agua fluye, en otros casos se da las 24 horas de agua, pero ya le dan, es lo que le corresponde, litro por segundo. Capaz, si yo tengo 3 hectáreas y no me van a dar 3 litros por segundo por 24 horas, sino me lo dan, el canal viene 100 litros por segundo y me reparten cada 4 días, cada 15 días, eso es lo que ocurre, ¿no? El rol de distribución de agua que hay. Pero sin embargo, en riego por goteo, ahí sí vamos a aplicar lo que realmente por día necesita la planta, porque el riego o gravedad es riego como está por usos y costumbres, ¿no? O la rural distribución de agua que la comisión haya fijada. En cambio, cuando nosotros vamos a pasar un río por goteo, va a cambiar totalmente. Porque ahora nosotros vamos a fijar el rol distribución de agua con el módulo de riego. ¿Cuánto tiene que regarse por hora? Entonces ahí vamos a atender realmente lo que necesita la planta, nada más. Y es riego de alta frecuencia. Tenemos que regar todos los días. O día por medio, en algunos casos en la costa, hasta con sensores, en el día puede regar 20 veces, ya con distinto material, tipos de goteros, etcétera, varía, y pueden regar. Entonces, ahí igual, así riegue 20 veces al día, sumados va a dar su hora que necesita el riego. Cada tiempo que se riega, en esas 20 veces, será de 10 minutos, 5 minutos, etcétera, a medida que los sensores mandan que ya requiere agua para que siempre la planta se mantenga en capacidad de campo. En sierra, generalmente eso lo trabajamos para goteo, dijimos. Si vamos a hacer en sierra, lixiviación sales, no tenemos goteo, ¿vamos a hacer con aspersión? No. Pero si trabajamos en goteo en la sierra, también se pone, porque trabajo en Cusco, Limatambo, Palto, va a poner goteo, y por lo tanto sí tengo que poner el tema de lixiviación de sales. Claro, se considera riego 24 horas porque no se cuenta, o sea, no se cuenta con infraestructura de almacenamiento. Pero si yo tengo infraestructura de almacenamiento, ya no va a ser igual. O sea, por eso lo digo, es, si yo, hay muchas veces me decía, en realidad, litro por segundo en las 24 horas, porque si yo tengo un litro, yo digo un litro me va a alcanzar para, es lo que fluye el agua,
si no me dan permanente el agua por horas, yo tengo que saber ya, yo trabajo con volumen. Acá hemos trabajado con volumen, no hemos trabajado con litros por segundo, no teníamos permanente. Recuerda, en nuestra oferta de agua del día de hoy, no hemos tenido permanente. Hemos tenido un volumen, hemos calculado un volumen. Porque las 24 horas por día no nos hacía permanente. En algunas licencias de agua sí va a salir para un sector determinado, va a salir en cabecera de bloque, se me ocurre 20 litros por segundo. Y ese cabecera de bloque va a atender las hectáreas que tienen abajo. En este caso nos está diciendo para estas 30 hectáreas que nos daban cada 6 días el agua. Y cada, por hora, o sea, por cada frecuencia que nos daban 2.4 horas, ¿no es cierto?, de agua, y cada 6 días, 2.4 horas por hectárea, cada 6 días. Entonces decía acá, volumétrico. En algunos casos sí puede ser que tenga las 24 horas. Ahora tú te lo almacenas el agua, pero igualito vas a tener que atender tu hectareaje, ¿no? No porque almacenas ya tienes más agua, no, es igual. El agua que fluye es el que se almacena. Bueno, yo creo que terminamos con esto, Grupo Insur. No hay más preguntas. Ahorita les voy a compartir la hoja calculada hasta el momento. Un momentito, por favor.